Concierto es patrocinado por el señor alcalde. Mil gracias por esas palmas. Y la música continúa con más sabor. Y tenemos discos a la venta y el nuevo DVD para todos ustedes. Así que nos vamos con más sabor. Bueno, vamos a ver algo que decía también. ¿Qué viene, maestro? Ok, algo de lo más reciente dice en nuestro nuevo CD. Ya está saliendo a la venta próximamente. También traemos por ahí el material anterior para que quieran llevarlo y puedan escucharlo esta Navidad allá en casita, en compañía de toda la familia, ¿ok? Así que mientras tanto vamos con estos temas bonitos. Bueno, por supuesto, para los corazones enamorados esta noche, este tema por nombre Fuiste Mía, por supuesto. Que la goce ahí, para todos los corazoncitos enamorados que están presentes. Bienvenidos, y a gozar, ¡bien! Fuiste mía, solo mía, mi amiga. Tu boca y tus ojos, de tu gato te recordarás. Chive, fuimos petadas, chichingan malas y bonoje. Va a beneficiar bastante. Para los que tienen ese recurso de hacer esas mejoras enfrente, se va a ver bonito ustedes. Incluso ustedes pueden entrar ahí sí que con los zapatos limpios para su casa. No así antes. Si no era polvo, era lodo. Pero hoy le damos gracias a Dios, no tanto a mí, sino que son privilegios que tenemos de poder apoyarles. Yo quiero felicitar a todos, la autoridad local, el comité y a los vecinos, porque a mí me informaron una cosa muy positiva. Un día que vino un camión a descargar adoquín, me decían, hasta las mujeres estaban descargando el adoquín. De verdad, señoras, yo las felicito por esa actitud, porque estaban reflejando que estaban contentas. No así en otros lugares. Quiero hacer comentarios. Miren, en Patzún, nosotros de Secopa para la colonia Noruega estamos pavimentando, estamos invirtiendo 2,5 millones ahí. Pero saben una cosa, hace unos días nos llegó una notificación, un oficio de parte de Derechos Humanos, de que una persona había ido a dejar una denuncia, que no le habíamos conectado el agua es un vital líquido, pero no se le había conectado, simplemente por el hecho de que como la autoridad allá también hay alcaldes comunitarios.